Ya sea en un evento informal, en una gala o en un desfile, la reina Leticia causa furor con sus looks. Con el paso del tiempo, la esposa del rey Felipe se ha convertido en un icono fashionista, pero a pesar de tener cualquier vestido a disposición, Leticia siente debilidad por uno muy particular. Los reyes han viajado hasta Pamplona para entregar las medallas de oro al mérito en las bellas artes correspondiente al año 2020. El evento se realizó en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, y la reina Leticia causó furor al reciclar un vestido por el cual parece tener mucha estima. Es que doña Leticia se mostró fabulosa con un diseño en color fucsia de Moisés Nieto que puede causar no solo un déjà vu, sino varios, pues lo ha vestido en tres ocasiones. Se trata de un diseño exclusivo y hecho a medida, de cuello asimétrico, manga francesa, falda en largo midi y cintura ceñida. La primera vez que lo vistió fue el 19 de junio de 2021 para participar en la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en el Palacio Real de Madrid. Aquella vez, la reina Leticia completó su look con el cabello recogido y unos salones nude de Carolina Herrera. Posteriormente, lo recuperaría tan solo dos meses después, el 28 de septiembre en el almuerzo del Palacio Real de Madrid en honor al presidente de la República de Angola, João Manuel González Lourenço, y la primera dama, Ana Afonso Díaz Lourenço. En esa ocasión, eligió lucir su cabello suelto y eligió unos salones de Magritte Print Animal. La reina, con su porte, buen gusto y elegancia, ha creado escuela en lo que respecta a su imagen, y demuestra que no hay nada malo en repetir aquellas prendas que nos gustan y en las que nos sentimos cómodos, sean las veces que sean.